Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Por aquí recién llegamos de Medellín. Este fin de semana hubo un regional y lo organizó Excelsior, una de las tiendas que queda en Medellín. Fue un buen torneo, fue interesante, estuvo bien chévere. Ya pues como mi primer torneito post banlist. Y bueno, como raro jugué Quimera, pero pues esta vez tiene varias cosas diferentes. Van a ver, tiene muchísimos cambios, es un deck totalmente distinto. Entonces, pues nada, empecemos por lo Quimera. Siempre es muy estándar esta parte. Lo único que se les va a hacer raro es que si jugar solamente un verdecito. Va a haber muchos ratios raros que les voy a ir explicando sobre el final del video, como para que se entienda bien. Para esta versión que jugué, uno era más que suficiente. Digamos que no quería estar robando, iba a robar muchas cartas por turno por varias cosas que estoy jugando. Y no quería que todas esas cartas que robara fueran cartas quimera. Desde que yo tuviera ya un Sword Knight o el verde, ya no quería robar más cartas quimera. Entonces tocaba reducir y esta era pues el único que se podía reducir. Vamos que se puede intentar con dos. Me parece que tres es bien, pero pues si uno quiere abrir espacio para algo más, dos está bien. Entonces, eso fue por las cartas quimera. El siguiente engine que manejamos fue el Branded. Tres Branded Fusion y un Albas. Voy a seguir jugando esta carta hasta que me la pongan a uno. Se les hará raro también, dirán, pero un solo Albas, ¿cómo va a ser con las otras dos Branded Fusion? Ya les voy a mostrar qué cartas estoy usando. Igual, si en algún punto pues hago Branded Fusion por Luelion, pues lo pongo de vuelta al deck y ya. O si me toca empezar haciendo Branded Fusion por el Rimbrum. Y pues bueno, el Albas queda en el cementerio y más adelante les muestro cómo lo reutilizo. El engine Patchwork también lo sigo usando, pero pues esta vez tiene otra vez como números raros. 3, 2, 1. 3 porque ya les voy a mostrar. 2 pues nunca se juegan más. Y una polimerización tiene pues varias razones. La primera, no quiero abrir polimerización en la mano, no es una carta que quiera ver porque no hace parte del concepto que tengo para el deck. Y la segunda es que cuando yo haga Patchwork o pueda fusionar, normalmente lo que voy a hacer es Magnum de Reliever. Ya les voy a mostrar por qué. Entonces, siempre que yo haga Patchwork, voy a buscar el Imp. Voy a hacer polimerización con un monstruo del extra deck y el Imp. Voy a hacer Magnum de Reliever. Voy a buscar Patchwork. Voy a poner abajo la polimerización. Lo cual quiere decir que no voy a robar la poli el siguiente turno. Y el Patchwork va a estar vivo otra vez. Entonces, con el Magnum de Reliever y una sola poli, pues se puede jugar perfectamente el engine sin necesidad de briquear con muchas polimerizaciones. Y digamos que acá ya viene lo raro del deck. Lo que hizo que el deck fuera como diferente. Entonces decidí jugar Runic Quimera. Y mucha gente dirá como este man está loco, eso no tiene sinergia, eso no funciona, en qué estaba pensando, bla bla bla. Pero bueno, digamos que tiene una razón de ser. Y es que estas cartas ayudan a jugar sobre Dimensional Barrier, ayudan a romper campos. Entonces ustedes dirán como, ah, pero si le hacen barrier no puede hacer las fusiones. Tengo destrucción de monstruos, tengo negación de monstruos, tengo destrucción de magias y trampas. Busco cualquier carta, puedo evitar que un monstruo ataque, puedo remover cartas del deck del oponente y pues en el proceso voy robando a tres cartas con esto. Entonces pues voy a robar tres cartas por el campo, voy a robar una con el Magnum de Reliever, ya son cuatro cartas por turno. Y este engine simplemente pues ayuda a hacer el deck un poco más resiliente a las hand traps. Y ahora tienen que hacerle Ash al campo, o Ash a la Branded Fusion, o Ash al Sword Knight. Aparte de todo, pues la Hugin, la que busca el campo, descarta para buscar. Entonces, esa es la razón por la cual juego con 3 Imp. Llega Hugin, descarta el Imp, busco el campo, nueva cadena, efecto del Imp. Entonces, ya es otra carta a la que le podrían hacer Ash. Entonces, está el Imp, está el tip, está el campo, o sea, ya son muchas más cartas. El deck empieza a atacar desde más formas y no solamente con el summon del Swordnet, porque ya la gente aprendió a no hacerle Ash a la Branded Fusion y esperar al Swordnet. Entonces, estas cartas nos ayudan como a poder jugar sobre eso. Aparte de todo, las fusiones Runic son bestia. Entonces, bueno, dos de las fusiones que uso son bestia. Entonces, pues eso nos deja poder fusionar también al Quimera, liberar la zona del extra link, del link. Y poder activar otra, robar dos cartas y seguir jugando. Entonces, ayuda muchísimo, la verdad me gustó mucho. Da condiciones de victoria, cuando los matches se alargan, pues termina uno ganando por deck.
Sin embargo, igual son cartas muy buenas contra todos los decks. Mejoran muchísimo el match contra Flounder porque tiene una negación para los Flounder, destrucción para la trampa. Y pues igual esto se termina convirtiendo en un Special Summon. Llega un punto en el que uno les puede estar removiendo muchos recursos importantes y no les va a alcanzar el Summon del Tucán, porque pues si no les remueve el tope y les niega el Tucán, ya no tienen cómo volver a jugar. Entonces, este es el Engine Runic. Son 45 cartas. Y las últimas cartas son Non-Engine, 3 Tactics. Digamos que lo que más me llama la atención es que este deck ataca de tantos puntos que en algún momento tienen que hacer una Hand Trap y probablemente no sea bien hecho. Y ahí el Tactics pues simplemente mira la mano, quita una carta más, en la fusión la fusión en la Endphase descarta otra. Y terminan empezando el turno con 3 cartas y ya con toda la información de lo que tienen, simplemente controlo con las cartas Runic. Y es cuestión de 1 o 2 turnos para que concedan. Y las últimas 3 cartas, que fue las que más me criticaron, pero fue lo que me dio como ganas de jugar el deck, es volver a usar Potofabaris. No tenía ni idea que esta carta estaba 3, no había caído en cuenta. Creo que la última vez que jugué esta carta fue como en el 2010, creo, 2011, cuando empecé a jugar Yugi en Tengu Plans o algo así. Creo que gané el Nacional con esta carta 3 en el 2011 y desde ahí creo que no la usaba. Probablemente no la usaba desde ahí. Y nada, es una muy buena carta. Dice Robe 2. En este deck es muy importante porque en turno 1 pongo el Hugin, pongo el Sword Knight, pongo el Coalt, pongo el Claw, pongo el Imp. Entonces termino como con 6-7 monstruos en el cementerio en turno 1. En turno 2 voy a hacer Quimera, en turno 3 voy a hacer otra Quimera. Y simplemente empiezo a reciclar los Quimera, los Guardian Quimera, los Fallen of Albas, las fusiones. Y pues termino ganando simplemente por un desgaste de recursos, mientras que les voy removiendo del tope, yo voy recuperando mis recursos. No les voy a decir que fue la mejor carta del deck, ni que no puedo creer que nadie la esté usando, no. Simplemente, pues era un regional, no jugaba un regional hace como 4 o 5 años en Colombia, entonces me pareció interesante probar algo diferente, jugar algo que me gustara, que me divirtiera, y ya la verdad no fue malo, realmente fue muy bueno. Creo que si siguiera jugando esta versión, lo seguiría usando sin ningún problema. Entonces, por el main deck, 45 cartas. El extra deck, súper básico. Magnum de Reliever, en este deck es aún más importante porque las cartas Runic llegan a la parte de arriba. Hago Magnum de Reliever, pongo la poli abajo, robo, libero la zona, activo otra vez, traigo Special Summon, robo con el campo y seguimos encontrando cartas. Dos Guardian Quimera, me tocó devolver uno para un amigo que quería jugar el deck en estos días, entonces le presté uno. Los dos Quimera no se necesitan más. Estas son las únicas fusiones Quimera que jugamos, porque los Potofabaris devuelven todo y aparte de todo, pues las cartas Runic también tienen una fusión nueva que es demasiado buena. Así como genérico, Dragostepelia, lo mismo para quitar la fusión de arriba y poder fusionar con el Dark Nivel 5, que no recuerdo cómo se llama. Y pues es una negación. Tapir. Para jugar sobre Shifter, cuando nos hacen Shifter, traemos la fusión nivel 4, normal sumamos a Sword Knight o Claw, Tapir y pasamos turno. Los Runic, la fusión nueva, en mi turno, durante la main phase, remuevo un monstruo de mi oponente y esto hasta el final del turno. Entonces llega, hago un, pues rompo un monstruo, lo remuevo y en la end phase vuelve y durante el turno oponente en la battle phase puedo también removerlo y remover hasta el final del turno. Entonces termina siendo una interrupción, es bestia, lo cual es muy bueno. Y tiene otro efecto que es cuando el oponente agrega una carta del deck a la mano, crea un token. Entonces crea un token bestia, esto un token Fairy, creo que es Light 1500-1500. Ese token uno lo puede usar para hacer Quimera o puede usar la magia Quimera para fusionar esto y el token en cualquiera de los otros, porque todas piden dos monstruos Runic. Entonces termina uno también como fusionando y todo el tema, entonces pues es bien interesante. Entonces este es el nuevo, este es el otro bestia, el que agrega del cementerio el campo, aparte de todo no puede ser destruido por efectos, y cuando es destruido por batalla, destruye una carta en el campo, aparte de todo es nivel 4 para poder hacer el babushka, o si quieren jugar Dueler, y el Hugin, pues es el que busca el campo, es lo más importante, pues simplemente está para hacer, buscar el campo y después hacer el Magnum de Reliever, eso es todo. Y los targets de la Brand Fusion, los mismos 4 de siempre, jugando Potofaris, pues es mucho más fácil tener control de lo que estoy haciendo con ellos. Entonces, bien, cuando hago el Albion,
Puedo volver el Rimrun y algo más y bajar el Mirrorjade y volver a tener la carta en el extra y después hacer otra vez Potofaris y regresar todas las cartas y bueno, y mantener ahí como el control del juego. El side deck es malísimo. Realmente, como estoy sin cartas ahorita, no tenía un side deck correcto para jugar. Entonces, pues nada, metí lo que tenía en la casa. Realmente decidí, era así como muy de último minuto. Entonces, pues bueno, dos Phantasmae. Siento que cualquier deck de fusiones que pueda empezar poniendo un cuerpo en el campo sin hacer un commit de un normal summon es muy bueno porque puede hacer polimerización, puede hacer quimera y empezar rompiendo campos. Entonces ellos si ven un monstruo en el campo van a estar forzados a negar la polimerización o a negar la carta que fusione o a quitar el monstruo del campo para evitar el quimera. Y pues Phantasmae es muy bueno, encuentra las cartas runic, devuelve las cartas quimera extra y niega targets, entonces pues excelente. Bestials. Solamente tenía dos en la casa. Si alguno tiene Druidsburg secretos que quiera donar, vender, regalar, vender muy baratos, me avisa. Necesito dos más para tener el playset. Me tengo que jugar con dos porque no conseguí más. Igual tampoco es que me haya esforzado mucho en buscarlos, pero bueno. Tenía dos en la casa y los puse. Obviamente creo que los Bestials siempre van a ser buenos, no hay mucho que hablar de ellos. Dos de Ruler de Humor. Se está empezando a ver como mucho de combo fuerte por la salida de la Ryze. Entonces volvieron decks de cementerio, decks que abusan del combo. Y Droll no es que me guste demasiado, entiendo que es muy buena, pero prefería algo como The Ruler, que cubría más match que el Droll. 3 del cambio Only One, soy anti-Floodgates. Pero como este deck no tiene Battleface, no puedo soportar simplemente romper el campo y pasar, porque vuelven a montar campo y de pronto ya no me van a alcanzar los recursos. Pero si rompo el campo y se te hunde el cambio Only One, va a ser suficiente. Aparte de todo, contra los pajaritos Flounderies, es un auto win. Esto simplemente es ponerles cualquier cosa. Sirve yendo primero y segundo en el match. Mistake en el res no lo puedo usar porque pues juego Quimera. Entonces pues no quiero apagar mis búsquedas. Entonces del cambio Only One fue suficiente. Y contra Loonchain también es de locos. Contra Madmech, contra Salamangreat. Bueno, ahorita estamos llenos de decks monotemáticos. Entonces es muy bueno. 3 Cosmic. No juego Plumero. La razón es súper específica. Anti-Spell Fragments. La única ronda que perdí, la perdí contra un Anti-Spell. Sí, contra un Anti-Spell me tocó literalmente conceder el juego de una. De manera en 5 magias. Y como un monstruo, no podía hacer nada. Sin el Anti-Spell, habría roto el campo muy fácil. Pero pues bueno, eso es Yu-Gi-Oh ahorita. Entonces me flipearon Anti-Spell y tuve que conceder. Y después perdí una Ghost Bell en ese mismo juego. Una Ghost Bell que no entiendo que sea hoy en día una Ghost Bell en un deck existiendo Bestials. Pero bueno, me ganó una Ghost Bell. Ahí me di cuenta de que realmente su deck era muy malo. No tenía por qué tener una Ghost Bell en su deck. Pero se evidenció porque como a mitad de torneo ya había dropeado. Entonces, pues nada, los Cosmic simplemente para Anti-Spell. Dos Nibirus porque no tengo tres. Entonces jugué dos. Este sí, ya compré el tercero, tranquilos. Fueron ok, me tocaron decks que hacían muchos special summons, me tocó Madmech, me tocó Darwold. Al Darwold se lo resolví y no hizo nada. Contra el Darwold en juego 1 no sabía que era un Darwold y resolví la quimera. Le descarté de la mano y pues ya se imaginarán lo que pasa cuando uno le descarta a los Darwold. Realmente pues fue gracioso ver un Darwold hoy en día, pero ya me di cuenta que realmente el deck es muy bueno. Entonces pues nada, Nibiru realmente no hizo nada, no fue bueno. Pude haber tenido algún otro tipo de carta ahí, no sé, pensé que iba a ser mejor, pero no me sirvió nada. Y la última carta pues fue esta niña que no sé cómo se llama, que previene targets. Entonces pues no quería que me hicieran Cosmic al del cambio Only One ni Cosmic al campo. Entonces pues nada, cuando ya juego 2 y 3 la metía para defender los del cambio también de cosas que hicieran target. Y pues ya, eso fue todo. Entonces pues nada, el deck es bien interesante, no es fácil de jugar. La versión quimera normal es mucho más sencilla de jugar que esta. Esta tiene muchas decisiones en qué descartar, qué guardar, cómo fusionar. Si se dan cuenta, los recursos son un poco limitados al inicio. Entonces, pues depender del Potofaris no es tan bueno porque pues hay Ash, hay Bestials, hay Dicro, hay Ghost Bell, ¿ja? Entonces, me gustó mucho, me exigió mucho más como jugador, realmente fue mucho más difícil, pero asimismo sentí que premiaba el jugar bien, cosa que en Yu-Gi-Oh! Eso mucho no pasa.
Entonces no había podido jugar las cartas Runic, sigo en mi carrera de usar todos los decks y todas las cartas que salieron mientras estuve baneado. Eso también salió mientras estuve baneado. Me puse a revisar y parece que ya estaba baneado 5 años. Salieron como 5 decks, infinidad de engines. Entonces pues en cada evento voy a tratar de llevar algo de lo que no pude usar durante esa época. Así esté bien, mal, lo que sea. Y como más también por un tema de exigirme a mí mismo, a ver que sí puedo topear un evento sin necesidad de jugar el deck que todo el mundo considere el mejor. Y pues que también ustedes se den cuenta que pueden usar cualquier deck. Realmente el tema es jugar bien. Y pues estas cartas Runic ya no valen nada. El Quimera también es muy barato. Entonces si le quieren dar una prueba al deck, háganlo. Realmente es interesante. Y ahorita con el nuevo set, no sé si se va a jugar o no. No tengo ni idea. Simplemente sé que hay que meterle las nuevas adiciones al deck, empezando por la fusión nueva. Y ver qué va pasando. Entonces, pues nada, pues ya saben. El tema de los coach, estoy a full con el Quimera en todas sus versiones. Me escriben si quieren saber algo más sobre el deck. Y con todo gusto pues trabajamos sobre eso. Si quieren jugar con el deck o aprender cómo jugar contra el deck. O si necesitan un coach sobre la nueva expansión, ya estoy súper actualizado al día con lo que viene. De Arlamence, Recio y todos los decks nuevos que van a cobrar soporte. Estoy al día con eso. Estén por ahí pendientes, que vienen un par de sorpresas de aquí a un par de semanas. Entonces, para que estén ahí pendientes en el canal. Chao.